Levántate. Yo soy un hombre como tú eres. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Estaba yo en la ciudad de Joppe, orando. Y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los cuatro cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces, la voz volvió a hablarme: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió tres veces. Y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, tres hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis que está prohibido por la ley que un varón judío se junte con un extranjero o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que, pregunto, ¿con qué intención me habéis hecho venir? Hace cuatro días yo estaba ayunando a esta hora. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi ante mí a un varón con vestiduras resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón llamado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, quien, cuando venga, habrá de hablarte. Así que enseguida envíe por ti. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para oír todo cuanto te ha mandado decir Dios. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis,
pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de haber resucitado. Y él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todos los que crean en él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Entonces recordé cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida.